La almendra ibérica. ¡Buf! Vaya papeleta que tenemos. Sí, señor. La almendra ibérica, la península ibérica, España y Portugal. ¿Es así? Pues muy bien. Ahora nos quieren juntar. ¿No han contado con los productores? No. No han contado con los productores. Solo han contado Almendrave, solo ha contado con ellos mismos, con los exportadores. Con los productores, nada. ¿Eh? Con nosotros no quieren saber nada. Bueno, pues el otro día va y me encuentro una entrevista en un programa puntero de agricultura el sábado por la mañana, a las 7 de la mañana, y había una entrevista en ese programa que la periodista le hacía al señor Pere Ferrer, el director, el jefe, llámalo como quieras, de Almendrave. Y entonces empieza a explicar lo que consistía la almendra ibérica. Y me resulta que yo no sabía lo que era Almendrave, fíjate, no lo sabía. Y cojo, lo busco, ahí va, exportadores de almendras, son exportadores y productores ninguno. Digo, pues ¿qué historias tendrán para vender a Europa la almendra ibérica? Juntarnos los portugueses con los españoles. Que en Portugal no se cría almendras más que en esta parte, en la parte del Algarve. Me parece que es el Algarve, que aquí está la presa de Alqueva, que está llena a rebosar, que el otro día un amigo de extremeño nos enseñó la presa de Alqueva, resa. O sea, que están dos pantanos vacíos y la presa última que hay en España está llena. Yo no sé qué historias ha pasado aquí. Entonces está llena esta presa, llena de agua a rebosar, todos los pantanos vacíos en España y esa presa llena. Resulta que aquí hay unas plantaciones impresionantes de almendro. Impresionantes de almendro en intensivo, pero de macizo, que están cogiendo verdaderas barbaridades de cantidades de almendra. Y esta almendra que se coge aquí en Portugal es comparable con las almendras que cogemos, mi amigo Jaume, en Lérida, en la Sierra de Guara, en Huesca, mi amigo Pedro Sopena, en el sistema ibérico, yo con todos los agricultores que hay aquí. En el Maestrazgo, el Bajo Aragón, Caspe, el Matarraña, con las del interior de Valencia, Utiel-Requena, con las de la Manchuela, que están más adentro, Manchuela Conquense, mi amigo Julián y unos cuantos, y Alberto, Sevilla, con las del interior del norte de Alicante, mi amigo César Catalá y mucha gente, y con las de Albacete, que están ahí los de Albacete, los de Jim, ¿entiendes? Y aún me quedan otros, los de Granada, que tengo muchos amigos en Granada, o las almendras que se cogen en el Toledo, mi amigo Alejandro, estas almendras se pueden comparar con las que están criadas con 5.000 metros cúbicos y 6.000 metros cúbicos de agua en intensivo. ¿En qué cabeza cabe? Es la misma calidad de estas almendras, con una maduración lenta, con sus 500 horas de frío todos inviernos y una maduración lenta, y con un estrés hídrico que le proporciona una calidad impresionante a nuestras almendras. Estas almendras las quieren juntar con estas. ¿Con quién han contado? Con nadie. Con nosotros no han contado. Con los agricultores que producimos no han contado, los exportadores. Pero el peine no viene por ahí. El peine es que aquí hay muchas fincas de estas que son dueños, fondos de inversión y grandes de esta zona, grandes personas de esta zona que tienen sus fincas aquí y nos las quieren meter por nuestras a Europa. No, señores, no, no, eso no está bien. Con nosotros no habéis contado para nada, Almendrave. Sí, ahora me diréis, hemos contado con Aerofruse, otro que no tal. Aerofruse, con eso se han juntado Asociación Española de UPFHs. ¿Y vosotros creéis que las UPFHs, desde hace 35 años que hay UPFHs, 30 años por ahí, habrá UPFHs, esas nos han defendido a nosotros, a los agricultores? Bueno, ya sabes lo que pasa con las UPFHs, los fondos operativos, quién manda las UPFHs y como eso sí, lo manda una junta, la junta de la UPFH. Ya sabemos quién manda.
Bueno, a lo que vamos, estoy muy indignado porque no es justo, ¿eh? Un programa de radio que yo pensaba que esa radio defendía la libertad y la independencia, y no, señor, se ha puesto ahí en un sitio que no está muy bueno, porque Almendrave, la Asociación Española de Exportadores de Almendras y Avellanas, ¿qué ver tenemos nosotros con las avellanas? Pues que es el mismo fruto seco una avellana que una almendra. ¿O tiene el mismo mercado? No. Nosotros tenemos que ser solos. Tenemos una calidad contrastada y tenemos que ir solos. Bueno, y ahí le dice la comentarista al señor Ferra, Pérez Ferre, Pérez Ferre, me da igual. Y ahí le dice, ah, pues esto igual es el jamón ibérico de la almendra. Y dice, ay, qué gran idea me has dado, el jamón ibérico. Lo tendré en cuenta. Sí, hombre, sí, el jamón ibérico, las almendras de aquí, de Portugal. Y las mías, y las de estos, ¿cuáles? La de Alejandro, ¿qué? Que están criadas con mimo, con esa calidad. ¿Esas qué? No, señores, no. No, con nosotros no han contado. Lo que pasa es que estos señores, al tener aquí tener grandes fincas y grandes producciones, lo que quieren es meterlas por medio de aquí con la calidad de nuestras almendras. Y nosotros no nos llevamos ningún valor añadido de nuestras almendras que son exportadas a Europa. Porque no sé si sabréis, ¿eh?, ¿cuál es el mayor importador de almendras del mundo, de almendra californiana? ¿Quién es el mayor importador del mundo de almendras californiana? Europa. Sí, señor, muy bien dicho, Europa. Y veis, resulta que dentro de Europa, ¿cuál es el país que más almendras importa de California? España. Los que más producimos de toda Europa somos los más importadores. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay negocio, y ese negocio no nos va a ningún productor de almendras de España, no de la península ibérica, de España. No nos va a ningún productor, a ninguno, ese negocio. Levantan la producción, llegará la fruta, la Mesa Nacional de Frutos Secos ahora dirá ¡un cosechón! Y nos quedará el cosechón así, pero de este hueco a este hueco, ¿sabéis cómo lo llenan? Con almendra californiana. Sí, y la californiana se quedará en España, y la española, la nuestra buena, se va a Europa. Y esto hay que denunciarlo, y esto es así, y ese valor añadido no nos llega a nosotros. Y nosotros tenemos que defender nuestros intereses. Y no hay más. A postre, esta semana, a mitad de semana, llega Aerofruse, que es Asociación Española de OPFHs de Frutos Secos y Algarrobas. ¿Qué tendrá que ver una OPFH, las almendras y las algarrobas? No lo sé, pero es que aquí se sacan los nombres, pero como les da la gana. No, señor, no, no. Saca una valoración y dice que hay un cosechón de almendras. Dice, tantas hectáreas, a tantos kilos, y como el año pasado no hubo ni una almendra, pues habrá un cosechón. ¡Habrá! Hombre, es una aproximación, y como ha dicho, significativa, no me acuerdo, una palabra, han dicho. Pero bueno, si a mí no me salen las cuentas, y si 8 cuentas y me salen paternos 3, y estos enseguida han dicho que un cosechón de almendras, con los problemas que va a haber este verano para regar, con los problemas de agua, los de los secanos que vamos a tener, los del regadío también los van a tener, porque no van a tener agua para terminar la cosecha. Entonces, ¿ya decimos que hay un cosechón? Bueno, ¿para qué? Esto es como decía aquel. Vamos, ¿para qué? Me voy a callar, porque al último, pero eso. ¿Os pensáis que Almendrave nos está defendiendo nuestros intereses de la calidad de la almendra que producimos nosotros? No, rotundamente no. Y que le hagan el caldo gordo emisoras de radio, eso es vergonzoso. Y que no cuenten con los agricultores para nada. Aquí no nos defiende nadie, y a los de los frutos secos menos. A mí me da igual que vayan a 4, que vayan a 5, pero que sea justo. Me da igual. Porque a 4 o a 5 no lo ponen ninguno de estos espabilados, pone el precio, lo ponen los americanos. Pero que encima el poco valor añadido que tienen nuestras almendras de venderlas a Europa para productos los alemanes, para productos cosméticos, para hacer harinas de almendra, pues para todo, que cojan y no cuenten con nosotros, que no nos llevamos nada, que escasamente las vendemos igual o menos que la almendra americana.
Aquí hay mucho zorro suelto. Aquí hay mucho zorro suelto y cazan en los cados. O sea que eso es. ¿Y el mercado chino? Pues igual. El mercado chino es para los espabilados y para los chinos. Y los chinos no son tontos. Son chinos. Tontos no son. Bueno, yo tengo buena experiencia también con los chinos. ¿Entiendes? O sea que eso es. Con que eso es. Estoy muy indignado. La almendra ibérica, la almendra española y de calidad contrastada son las nuestras, y más en particular las de secano o regadíos precarios. Esas son las almendras de calidad, que no las quieren llenar con espabilados por ahí. Pues no, señores, nos tenemos que defender. Nuestras almendras tienen que valer el precio justo, y si se gana un poquito más nos lo tienen que dar un tanto por cien a nosotros, que para eso arriesgamos. Y lo de la cosecha de este año, ya veremos a ver. Cuando estén en el cesto, las contaremos. Porque si esto es el cuento de la lechera, ya verás cómo la leche... ¿Sabéis cómo se vendía la leche antes en los pueblos? Cuando no llegaba y había parido la vaca, chorrada de agua, chorrada de almendra americana. ¿Entiendes? Si no llegaba. Pero el caso es que te llevaban la leche. ¿De acuerdo? Pues así es. Darle al like, perdonar, estoy muy enfadado y muy indignado. Y más... porque le hacen el caldo gordo a las grandes corporaciones, y a los agricultores no nos tienen en cuenta para nada, nunca, nunca, nunca nos han tenido en cuenta para nada. Pero hombre, por lo menos, menos mal que vamos teniendo estos foros, y como son nuestros estos foros, decimos lo que creemos conveniente, no lo que nos da la gana, lo que creemos conveniente. Y es hora de empezar a despertar, y quiero que despierten mi amigo Alejandro, el de Toledo, el del Corral, no me acuerdo cómo se llama el pueblo. Ese me puede echar una mano a defendernos. ¡Upa! ¡Venga, despertar! Mi amigo Pepe Luis, el de Aniñón. ¡Venga, hombre, venga! Los de Coac, vamos a ver, que no es que les están haciendo el caldo gordo y aquí no nos enteramos. Estamos durmiendo. Los de Asaja, chicos, esos ya no sé ni dónde están. Sí, ayer vi a Pedro Barato en Los Toros, lo vi. Y allí sí lo vi. Pero levantando la liebre, yo levantando la liebre. Hay que levantar la liebre para cazarla. Un saludo, amigos. Darle al like. Gracias.